qué rico que pueden estar aquí hoy acompañándome para decorar la casa para otoño. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Vamos a empezar a decorar esta parte primero del comedor. Y yo voy a dejar esa mesita ahí con el jarrón y las espigas. Pero entonces aquí también voy a poner la orquídea, que era que le estaba echando agua, porque esta también necesita de luz y le gusta estar cerca de la ventana. Y acá para este lado voy a dejar la plantica de bambú, que hay que podarla un poquito. Y también dejo la plantica esta, porque esa plantica la puse en otro lado y se me estaba poniendo amarilla. A ella le gusta estar junto a la luz. Voy a poner entonces primero esta bandeja, la hicimos aquí en el canal. Es una bandeja rústica, esta es una madera de pino. De todas maneras yo les dejo los videos de cosas que yo haya hecho que voy a poner. Se los dejo aquí en una listica al final del video o si no, también en la cajita de descripción. Y también voy a poner estos como unos floreritos, pero les puse unas ramas. Quiero hacer una decoración así como que verano, otoño, como que sea una transición. Aquí estamos todavía con mucho calor. Y para el medio voy a poner entonces esta calabaza que tiene así una terminación como si fuera de mármol. Esta la compré hace como unos 2 años por $12.99 en Ross. También voy a dejar mi nueva plantica que tiene la base y todo, que también me la hizo mi esposo. Esta planta se llama lirio blanco o también creo que le dicen cuna de Moisés. Acá para el lado de la chimenea voy a hacer un pequeño DIY, entonces voy a usar una cajita de estas de madera. Esa la compré en Walmart por, creo que fueron $5 o 4 o algo. Y voy a usar estos frasquitos que eran de mermelada o de alguna salsa. Los voy a reusar para poner estas plantitas. Estas las corté de afuera. Esta es una plantita como gruesa, la hoja. Aquí le dicen clusia, pero no sé cómo se llama realmente en español. Cuéntenme aquí, háganme comentarios cómo les dicen a esta plantita en sus países. Entonces quiero nomás ponerlas ahí para que le den un poquitico de vida aquí al espacio, pero quería así algo como un poquitico rústico acá. Para este otro lado de la chimenea pondré esta linterna. Y le voy a poner una velita, pero estas son de esas eléctricas. Y a un ladito de la linterna pondré este candelabro, igual con una velita que es eléctrica. Pero esta velita la decoramos hace unos 2 años. Yo tengo aquí un video de cómo decorar velas y la hicimos muy fácilmente. Es un poquitico de escarcha brillante y hojitas de un árbol seco. Se ve bien bonito. Aquí para este lado voy a dejar la escalera decorativa, pero le voy a poner estas cobijitas que las tenía lavando. Entonces voy a ponerle solamente estas dos. Acá arriba para la escalera sí voy a poner decoraciones, entonces le voy a poner un libro y estos dos son unos juegos de dominó. Pero me gustó el color porque como estoy decorando así con gris, negro y estos colores, me iba a salir. Y también voy a poner esta plantica, que esta ya tengo tiempo con ella. Esto es como un tronco y un pinito.
Ahora para esta parte de acá abajo de la chimenea solamente puse la leña al lado izquierdo y quería dejarles saber que esta chimenea, para las personas que me han preguntado mucho que si la tengo calentando y no, ella tiene el botón para calentar. Ahorita nosotros estamos en verano, pero esta se puede prender también para que dé solamente la imagen y me encanta pues verla así, por eso me gusta prenderla. Y entonces voy a poner a este lado unos cojines porque quiero que le dé así como un ambiente más acogedor por si se quiere uno tirar aquí en el piso junto a la chimenea. Y esto los hicimos acá también, solamente los voy a poner aquí en una esquinita con estas dos calabacitas, que son una más grande que la otra, como más alargada, y esta. Bueno amigos, qué rico que pudieron ver el video hasta el final. Los invito a ver el siguiente video porque voy a decorar la entrada y las mesitas de la sala. Así que no te lo pierdas también. Besitos a todos. Recuerda regalarme un like antes de irte. ¡Chao!